Ahora vamos a leer el manifiesto. Buenos días a todos. Empezamos a leer nuestra reivindicación y nuestro manifiesto. Estimado señor ministro, nos dirigimos a usted con motivo de las movilizaciones de protesta que se están llevando a cabo por el sector primario en todo el territorio nacional y principalmente por los ganaderos de vacuno de la provincia de Salamanca, pero también de otras especies y por agricultores que están apoyando y secundando las movilizaciones. Y es que las políticas que se vienen aplicando desde hace años, unidas a los últimos cambios legislativos, nos han llevado a una situación muy compleja y un escenario que, lejos de mejorar, empeora. Creemos necesario dar respuesta a esas necesidades y encontrar soluciones satisfactorias que pasen por el cumplimiento de las normativas, pero adaptándolas a la realidad de las explotaciones y nuestros sistemas productivos, sin que impidan a ganaderos y agricultores desarrollar su trabajo. No necesariamente bajo una constante situación de máxima presión y en desventaja con terceros países. Tanto las diferentes administraciones e instituciones de las comunidades autónomas de España y del resto de la Unión Europea tienen que ser conscientes de las peculiaridades que presenta nuestra ganadería extensiva, nuestras explotaciones y nuestro clima a la hora de legislar. Desde el sector primario, en especial del vacuno, le pedimos un plan nacional de tuberculosis bovina para la ganadería extensiva. La ganadería extensiva tiene unas peculiaridades diferentes a otros sistemas productivos y, por tanto, necesita un plan que se adapte y recoja su singularidad. Es fundamental reconocer que el programa nacional actual no da el resultado esperado en estas zonas extensivas y que el número de explotaciones positivas no deja de aumentar. Se siguen sacrificando animales y más animales, e incluso declarando zonas de especial incidencia.